gritando. A ver, vamos, vamos, vamos. Vamos con cuidado. Chito anda gritando. A ver. A ver. Chito. Chito. Nosotros bien asustados y Chito aquí, todo bien con Chito, miren. Ando bien. Ya casi. Es que fui al arroyo ese y quería gritar ahí si alguien ocupaba ayuda porque hay gente que se queda en los arroyos. Es lo que estaba haciendo y los asusté, perdónalo. Es que como andamos aquí con todas, el guardia para arriba y todo, nosotros pensando cosas malas, no, pero ya andamos bien. Perdóname. Pero aquí andamos echando de ganas, ya un poco cansados, pero con que estemos bien. Nomás que una cosa es que se me olvidó mi agua, entonces tengo que regresar un poco para atrás. Pero sí me recuerdo dónde la dejé. O sea, no pasa nada, no pasa nada. Aquí está mi galón de agua. Sabía que lo iba a encontrar. Y miren, aquí. Esta lata, ¿sabe cuántos años tiene aquí? Aquí andamos paso a paso y vamos encontrando. ¡Uy! Mi cachucha. Se quedó colgada la cachucha. Aquí vamos a encontrar un poco de sombrita. Y vamos aquí a disfrutar un poco de esta sombra porque ya nos dio calor. Poquito a poquito ahí vamos avanzando. ¿Hasta dónde vamos a llegar, Chito? ¿Cómo se llama el área? ¿Tres puntos? Tres puntas. Tres puntas. Vamos, bueno, la dirección que vamos entre el Tres Puntas y Tucson. Entre el medio, por ahí. Ok, entonces todavía nos falta. Oh, sí. Y ahí vamos. ¿Ve, Kiko? Vamos saliendo de aquí de una troca que nos encontramos abandonada, que tiene placas de México. Y vamos aquí ya a seguir el camino. Pero sí, andamos bien bendecidos. La bendición del desierto. Nos encontramos otro galón lleno de agua. Nos va a servir. Básale. Vamos a ir a buscar agua. Ya me piqué las nalgas. Cuidado, dale. Cuidado con una cortada. No encontramos nada. Vinimos a buscar agua. No, nada. Dice el viejón. ¿Cuántas migas? No, hombre, todavía nos quedan, dale, como unas. Le vamos a poner 7 millas. 7 millas. Para llegar allá. Así que. Porque checamos los tanques. Y como que Chito quiere chequear también. No, no tiene confianza. No hay nada. Chito, ¿en serio no crees en nosotros? No, qué broma, hombre. Mira, quería asegurarse también. Hasta ganas de llorar me da. No hay, ¿verdad? Y aquí empieza nuestra tristeza. Ni lodo, nada. Caminando por el desierto. Chico, lo que mucha gente pasa. Es que me está acabando el agua de Kiko. Oh, es cierto, Chito. Tú debiste haber traído 2 galones, no uno. Y nosotros la estamos pagando, ¿verdad, Alex? Yo ya como que voy. Tú cansado. Ya la andas dando, ¿verdad? Como que voy cansado. Y todavía falta. Esto se está poniendo bueno, pero. No, hombre, todavía nos falta muchísimo. Un cuarto. Y el solecito ya está yendo, ¿eh? Y el solecito se está yendo, así que bueno, vamos a avanzar. Oye, vamos a. Bueno, pues, ¿cómo va a haber agua, no? Pues si el papalote no tiene aspa. No. Vámonos, pues, vamos a seguirle.
vámonos a seguir el camino. De todos tuvimos que chequear. Y pues así es la vida, así son los caminos de esta vida. Ya se hizo, el viejo no encuentro agua. Encuentro agua, encuentro agua. Ya me hacía falta. El calor. Mira nomás, vamos a esperar un poquito que se aclare el agua. Ya, con esto ya subí de poder otra vez. Ya estamos listos para seguir esta aventura. Encontramos agua, viejo. Encontró agua. ¡Ey! A llenar los galones, está acabando, mira. Está bajando el agua, vale más llenarle los galoncitos. Antes de que se nos vaya. Antes de que se nos vaya la bendición. Ahí estamos. Aquí vamos llegando. Miren qué bonita planta. Aquí vamos llegando a esta pila que parece las que usaban los mineros. A ver. No hay nada adentro, está bien seco. Vamos a seguir. Vamos a seguir explorando a ver qué encontramos aquí, en este desierto, en esta travesía. ¿Qué encontró? Una mina. Y una serpiente. Oh, oh. Una serpiente. ¿Serpiente? Y rieles. Con cuidado, viejo, porque puede haber un... ¡Chito! Puede haber un león por ahí también. ¡Prende el radio! Está una mina y hay una serpiente adentro. Hay que tener cuidado. Con la serpiente. Esto es muy peligroso. Una serpiente de cascabel. Aquí adentro de la mina. Y lo primero que voy a hacer es mirar a ver si no hay gente adentro. Ahí está la serpiente a la defensiva. Es una serpiente de cascabel. Hola, negra. Oye, ahí está. Ya no sintió. Hay que tener cuidado aquí adentro porque aquí no se puede disparar. Entonces sí, se nos cae la mina. Cuidado aquí, aleje. A este hermoso animalito que está aquí. Con cuidado. Hay huellas de animal grande. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Miren los animales como tienen aquí hoy. Miren. Esta mina está durísima. Demasiado. Mira cómo hay excremento aquí, ¿te fijas? Sí. Mira, mucho excremento aquí. Ahí está, mira. Mira esa parte que se está cayendo en pedazos aquí. Ya. Se están cayendo muchas pedacerías. Uy, el helicóptero. ¿El helicóptero? Sí, y cuando está pasando se siente que se mueve la tierra, ¿no? Vamos, se viene el helicóptero, vamos. Cuidado con la serpiente.
Cuidado, cuidado. Está acá arriba, está acá arriba. Ya salimos de la mina, está de este lado. Y pues decidimos que vamos a seguir el camino, viejón. Vamos a... ahorita a ver qué dice Chito, pero vamos a ver si nos quedamos a dormir por ahí. Vamos a buscar un lugarcito para quedarnos a dormir. Y... no sé, a lo mejor descansamos un par de horas. Porque el viejón quería quedarse en la mina. ¿Qué no, piensan vale, ustedes? Hombre, el viborero que ha de haber allá adentro. Ha de haber hasta crías chiquitas de serpiente. Muchas huellas de jabalí, excremento de jabalí y huellas de puma vieja. Imagínate que estos lugares casi no entra en rancheros, no hay ganado, la pura gente que cruza por aquí. Entonces, todos estos son peligros. Se pueden esconder ahí también, ¿no? Para la gente que cruza por aquí. Bueno, entonces vamos a seguir este camino porque aquí en esta mina no nos podemos quedar. Aquí voy cargando la bendición y el viejón anda con power, ¿sí? ¿Cuánto poder? La bendición y la chocolata anda cargando, ¿no? Sí, agua de chocolate. Es que los brazos no han hecho ejercicio el día de ahora. Puro, nomás las piernas, las pues. Patas. Imagínate. Ya llevamos, ¿cuánto dice, viejón? ¿Como cuántas millas? Probablemente llevamos las 15 millas. Ahorita vamos a ver para estar seguro. 15 millas. Yo le calculo unas 15 millas por aquí, pues, entre montañas. ¿Se nos nota lo cansado? Todo el día caminando, todo el día. Esta mina está bien escondida ahí. Sí. Pero lo que encontramos aquí, en estos cerros, en estos desiertos, ¿verdad? Jamás me imaginé encontrar esto aquí, Alex. Yo pensé que aquí no había minas. Pero quién sabe qué habrá allá en el fondo. Y todavía nos toca caminar un rato en la noche. Estos desiertos esconden muchas cosas que nunca, nunca se sabe. Muchas quedan en el pasado. Y la gente esperando a sus seres queridos. Y jamás llegan a su destino ni llegan de regreso. Por gente que a veces hay en estos lugares. Pero ahí vamos avanzando poco a poco. Ahí vamos agarrando y perdiendo energía también. Aquí ya, el viejón ya hizo músculo, mira. ¿Continuamos? Continuamos. Vamos, mi amigo. Y sigue esta aventura. Está en el gimnasio del viejón. Aquí ya nos llegó la noche, después de 15 millas, viejón, no se vaya a terminar la agua. 14, 15 millas más o menos, 16 probablemente.
Pero, ¿y cuánto nos falta? Bien sabrosa. No importa que sea de los represos o que esté de las tuberías oxidadas, pero ahorita con esta sed. Sabrosísima, bueno, parece que estoy en un manantial. Eso sí, una cosa que tenemos que disfrutarlo de hoy porque no sabemos si mañana estamos aquí. So, tómese esa agua, viejo. No, no, ¿qué pasó? Hoy todavía nos queda mucho por recorrer, Ale. Aquí. Lo que te quieres es devolver, tuya. Chito viene un poco enfermo, pero le estamos haciendo un té. Ándale. Está muy helado. Ahí está el tecito, mira, de gordolobo. Ahí está el tecito, el té. Nos vamos a y con este frío, con este frío va a ayudar este té. Ándale, ahora sí, dale, como que ya le falta leñita más, ¿no? Cuidado con las víboras, no te metas muy allá nomás. Acuérdate, la serpentina que nos salió allá está prieta y larga. Una cola negra de esas. Caliente. Estaba a quemar nomás. Bien caliente. Ey, ey. Ahí tiene el hoyito, Cales, ¿qué pasó? Y le agarró abajo, está como la chilindrina, como ya la chomotrofia. ¿Qué ya pasó, Ale? Ya ando perdido. Anda mal. El pie no está pensando bien. No, ya no anda bien este. Le agarró abajo y pero se quemó. No van a creer. Toqué eso y lo siento de las manos tan frías que las tengo. ¿No sentiste? No sentí. Bien caliente. Está calentito. Qué bonito huele, qué rico huele, ¿no? ¿Qué tal? ¿Eh? Estaba sabroso, ¿ah? Está bueno. Para este frío va a estar bueno aquí. Porque no sé cómo vamos a pasar esta noche que... Que siento que me va a congelar. No traemos ni cobija gruesa ni nada, traemos cobijas chiquitas. Y con este frío. Lo que pasa a uno, la gente aquí. ¿Crees que la vayas a hacer? Al este miras cansado bastante. Pues que 15 millas es mucho, ¿no? Y a ver cómo amanecemos mañana, porque para dormir a gusto aquí. Sí. Ay, pues anda medio raro. ¿No lo notas medio extraño tú? Hace ratito me senté y me paré. Y como que me iba cayendo para atrás, como que me mareé, pero todo bien, no me caí ni nada, pero sí, me dio un mareo. Pero todo bien. No llevamos ni la tercera parte todavía. Mañana va a estar pesado, a ver cómo amanecemos, ¿no? Si te sientes mal, les tienes que decir, ¿eh? Porque... No, pues igual de todos modos. Danos tiempo para. Tenemos que aguantar. Para que haga la llamada en caso de algo. Acuérdate que Junior va a estar 24-7 esperando. Bueno. Apúrese porque ya me anda un tecito de esas a mí también. ¿Andas bien, Ale? Pues ando todavía. Como que todavía en la mente eso lo que vimos en el día. Las familias, lo que han pasado. Siente frío. Y después pues no grabamos todo, pero venimos caminando por muchas horas y lo que se viene uno a la mente, ¿no? Sí, exacto. Cuando mira la ropa de los niños, la ropa de la gente, que no sabes si esa gente salió de aquí. Y
Ya son que como a las 11, ¿no? 11 y media. A las 12 va a ser mi cumpleaños. ¿En serio? ¿O va a ser tu cumpleaños? ¿Y qué andas haciendo aquí sufriendo? Pues es una bonita experiencia. ¿Esa no sabíamos nosotros? No, la primera vez. Va a ser tu cumpleaños, Ale. ¿La vas a pasar aquí? Aquí. ¿A las 12 esta noche? A las 12 esta noche. Yo traigo un regalito en la mochila, pero entonces no lo voy a sacar hasta que ya. Ahorita un ratito más, ya, Chito. Sí. ¡Ánimo, ánimo! Y pues, aquí en los cerros, pasando lo que pasa a la gente, es como una experiencia, una nueva experiencia, ¿no? Y ha pasado para mi cumpleaños, es... Nunca lo vas a olvidar. Exactamente. Oh, dale, ¿eh? Que escogiste este día para estar aquí. Y todo sea por los paisanos, por nuestra gente, que... Que se den cuenta, a ver qué tan difícil es, ¿no?, andar por aquí. A ver cómo llegamos nosotros que estamos impuestos a caminar. Falta un poquito más, ¿es el tuyo? ¿Está bien? Que ya le eché azúcar. ¿No le echaste azúcar? No, se me olvidó. Un poquito nomás. Hace frío y... A ver si vamos a poder dormir hoy. Ya vamos a atender nuestra camita aquí. Ya pasan las 12 y mejor ya vamos a dormir un rato, porque si no, no vamos a tener nada de ganas de caminar mañana. ¡Feliz cumpleaños, Ale! Gracias, Chito, gracias. Aquí me voy a pasar el cumpleaños durmiendo en el piso con frío, pero a gusto. A gusto, viví una nueva experiencia que nunca se me va a olvidar. Buenas noches, viejo. Buenas noches. ¿Ya casi va a amanecer, qué nada? Pues ya en un ratito. Kiko, Chito, buenas noches. Buenas noches, Ale, feliz cumpleaños. Gracias, gracias.